disfrutar de las principales novedades literarias del momento, ayudar a la creación novel, incentivar el consumo en comercios y librerías de nuestra localidad y contar con personalidades muy destacadas como puedan ser Marta Robles, Víctor del Árbol, Lorenzo Silva, Juan Eslava, Eva García Sáenz de Urturi. Hemos tenido la posibilidad de rendir homenaje a Muñoz Molina y a Irene Vallejo, Premio Nacional de Ensayo este año, de recibir al Premio Herralde Luis G. Martín y una nómina de escritores muy consolidada con la que ver de forma diferente la literatura española, porque hemos tenido la capacidad con ellos de mirarla a los ojos. Conocimiento de los lectores, uno escribe para eso, ¿no? Para que las personas lean lo que hace y hacer posible lo disfruten, ¿no? Entonces eso siempre es una alegría, y más todavía porque esto tiene una historia un poco larga, ¿no? Cuando esto lo teníamos previsto para 2020, ¿no? Cuando me llamó Fernando Iwasaki para hacer esto, lo íbamos a hacer en la primavera del año pasado, ¿no? Y lógicamente no lo pudimos hacer, ¿no? Así que hacerlo además tiene como un componente de esperanza, ¿no? Porque dice, volvemos a la vida, ¿no? De hecho, es el primer acto público presencial que estoy participando, ¿no?